¡Hola, comandantes! Puede que las celebraciones por los 10 años de World of Tanks hayan terminado, pero el año todavía es joven, así que vayan preparándose porque aún nos queda mucho para darles. Por eso, vamos con otro episodio de Noticias desde el Frente. En breve, y luego de mucho tiempo, tendremos uno de nuestros ya clásicos eventos por un vehículo premium de nivel 8 gratis. El desafío del Lis, que tendrá como recompensa máxima al tanque mediano polaco CS-52. ¿Están listos para aceptar la misión, comandantes? ¡Pues a la carga! El descuento permanente del 10% ya llegó para quedarse. Y para endulzar las cosas este mes, tendremos rarezas como el FCM-36 Pack 40. Para quienes se aprovechan de los nobs de nivel bajo, el E75TS, uno de los protagonistas de las cajitas de Navidad de 2019. O el CS-52, para quienes quieran saltarse el desafío y obtenerlo directamente. Además, hay un nuevo integrante que está llegando al juego a toda velocidad, listo para arrasar el campo de batalla. ¿Se les ocurre cuál puede ser? En septiembre se conmemora el Día del Trabajo en los Estados Unidos, así que en Tank Rewards tendremos misiones temáticas relacionadas junto con estas recompensas. El T-14, un proyecto conjunto de los Estados Unidos y Reino Unido para producir un tanque universal de infantería que no prosperó. El STRB M4257 Alt A2, una propuesta para modificar al sucesor del Lago, con una torreta oscilante del francés AMX-13 y un cañón de 75 milímetros. Y el Type 3 Chinoo Kai, un prototipo que combinaba la suspensión y torreta del Chinoo con el cañón del Chito. En septiembre, pónganse en camino al Panzer 7 primero y luego al T-110E4. Incluso pueden anticiparse a cómo los equiparán y decorarán, porque en el primer fin de semana del mes tendremos todos estos descuentos. Y hablando de decorar, estos son todos los elementos de personalización que podrán ganar en las misiones de los fines de semana de septiembre. Además, conmemoramos los aniversarios de independencia de México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, como así también el establecimiento de la primera Junta Nacional de Gobierno de Chile. Cuando estén disfrutando estos especiales, agradezcan, como nosotros, a estos contribuidores de la comunidad por ayudarnos a hacerlos realidad y no olviden ver su contenido. Por segunda vez en el año, De la Fragua al Foro les dará la chance de compartir sus mejores y más fantásticas creaciones blindadas con todos los jugadores por premios geniales como estos. Pero todo esto es solo un pequeñísimo adelanto de todo lo que habrá en septiembre, comandantes, porque también regresará Tanques y Medallas, nuestro evento homenaje a ases famosos, la segunda etapa de Cazador de Acero y muchas cosas más de las que no puedo hablar todavía. Así que asegúrense de suscribirse a nuestras redes sociales para no perderse ni el más mínimo detalle. Ya casi llegamos al final de este especial, comandantes, pero no sería un verdadero especial sin algunos regalos míos. Primero que nada, aquí está el código de este mes para mi misión especial por puntos adicionales de Tank Rewards, pero esta vez, en lugar de consumibles regulares extra por completarla, tendrán uno de cada uno de estos emblemas geniales para sus tanques. Y como si esto fuera poco, ¿qué les parece otro sorteo? ¿Recuerdan Camino a Berlín? Imposible olvidarlo, ¿verdad? Pues bien, díganme en los comentarios qué otra famosa batalla blindada de la Segunda Guerra Mundial les gustaría experimentar en World of Tanks antes del 15 de septiembre. Y premiaremos con un tanque premium al azar a 5 afortunados comandantes, mientras que otros 10 se llevarán un pack de días de cuenta premium, consumibles y potenciadores. Dejen su nick junto con su respuesta y quizás sean tan afortunados como ellos. Y eso es todo, tanquistas. Inviten a sus amigos a World of Tanks con mi enlace especial y revisen el contenido de nuestros contribuidores de la comunidad con los enlaces en la descripción. Sobre todo, el canal de Nando Capo, que pronto tendrá un especial conmigo como invitada. ¡Nos vemos la próxima, comandantes! ¡Mucha suerte en el campo de batalla!